La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas convoca a hombres y mujeres entre los 18 y 37 años de edad que cuenten con estudios mínimos de preparatorio o bachillerato a formar parte del curso de formación inicial para Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. Infórmate al teléfono 01800-122-2336. Únete a nosotros. Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. Sexenio TV presenta. Hicimos un compromiso con la sociedad al principio de la administración y se está cumpliendo con creces, como habíamos quedado. Yo creo que sí vamos a rebasar la meta de entrega de escrituras, la meta de certificados urbanos, que es la entrega de escrituras, algo que todos estamos deseando por muchos, muchos años. Primero, tener esa certeza jurídica de que el bien en el que vivimos es nuestro, que podemos heredarlo, que con él pudiéramos obtener un crédito para algún negocio, y hoy es una realidad. Hoy son 6 colonias, son 43 escrituras, hicimos una entrega pues cada uno de mis compañeros regidores y el síndico, porque es el esfuerzo de todos, es el esfuerzo del gobierno federal trabajado a través del delegado, es el esfuerzo estatal a través de Miguel Ángel Rivas y el esfuerzo municipal a través de los regidores, que hacemos un trabajo precisamente de coordinación para esta entrega de escrituras. Periférica que genera altos costos para los habitantes y para las instituciones, como es la ciudad de Puebla, hacia otro modelo que privilegie un tipo de ciudad planificada con mejor densidad poblacional y con zonas periféricas menos desiguales, que permite una gestión metropolitana menos costosa y mejor administrada. Trigésimo, que un primer paso de transformación de la movilidad es atender el problema de la movilidad urbana, que al estar basada en los vehículos automotores genera congestionamientos y el desplazamiento de las personas como prioridad. Un nuevo esquema de movilidad urbana, como el que trata de desarrollar el proyecto de sistema de bicicletas públicas, centra su atención en el peatón y en la movilidad no motorizada. Para ello, se propone implementar un sistema de bicicletas públicas que permita contar con cicloestaciones localizadas en el territorio municipal, que sean operadas por un particular a través de un servicio financiado por ingresos provenientes de membresías, cuotas para usuarios casuales y venta de espacios publicitarios, a los cuales las personas puedan acudir, pagar el uso de una bicicleta para trasladarse de una estación y otra y complementar así su movilidad. Sexenio TV presentó.